El día del Alcoyano, yo creo que no recuerdo llorar nunca tanto como ese día. Yo, fue una cosa, pero ya no solo por el resultado, sino por todo lo que pasó. Yo incluso lo pienso, parece que me emociona, ¿no? Cómo salió la gente, cómo nos apoyó, cómo nos abrazó. Yo me metí allí en el banquillo, no sé si estuve 10 minutos hasta que me sacaron de allí llorando, que no podía salir de allí. Pero una vez que pasó ese momento, pues desde luego, desde dentro vivimos la sensación de que tenía que ser. Todo el mundo lo vivió a su manera, pero todo el mundo lo vivió de una manera especial. Para mí significa mucho. Esa afición, esa ciudad, todo lo que viví ese año, la verdad que lo tengo grabado, lo tengo ahí marcado y poder formar parte y que me llamen héroe del Carranza para mí significa muchísimo. Me quedo con el recuerdo de eso, del gran grupo que formamos esa temporada, y cuando a mí me dices eso, pues lo de héroes del Carranza, pues lo evoco a eso, a recordar el gran grupo que teníamos esa temporada. Cuando llegamos al campo y vimos todo eso, mirábamos para arriba, ya sin gente, ya decíamos, qué barbaridad, qué pasada y tal. Estaba pues en el lado derecho atrás, ¿no? Y estaba viendo que Isma bien pa' un lado y pa' otro, pero suéltala ya, hombre, suéltala, que la vas a perder. Y no, menos mal que no la soltó, ¿no? Se giró, hizo una jugada increíble y pum, y dejó solo, Monti hizo un desmarque muy bueno y se quedó solo ante el portero. Y digo, que la mete, ya está, estamos ya. Y escucha, estamos en segunda. Vamos, Manu, este osteo, Manu. Vamos, Manu. Vamos, no quede mirar. Manu va a colocar el balón. Estamos especialistas de los ametes de pelota. El míster, cuando me llama en el minuto 87 o algo así, y recuerdo que me dice, bueno, Vero, creo que vamos a ir a la prórroga y nada, vamos a intentar hacer un buen partido y tal. Y yo recuerdo que le digo a él que no nos vamos a la prórroga. Yo le digo, yo sé que voy a tener una. Y me dice, pues métela. Manu, aún se intenta poner nervioso. Venga, Manu, vaya, Manu, marca, Manu. Fue increíble, claro, fue maravillosa, fue algo que no lo podíamos creer realmente, ¿no? Que se había conseguido después de 3 años, con mucha alegría. Me sentía contento, pleno, como que decía, bueno, hemos cumplido.